¡Netos! ¡Loco de chavetada! ¡Ey, qué envidia, vos! ¿Cuándo, ¿cuándo me van a poner a mí un emblema así? ¿Qué dice vos? ¿Qué dice? Pretty boy, dice. Dice sos el pretty boy. El pretty boy, pretty boy. ¡Neto Lover! ¿Qué ondas? ¿Qué ondas, men? ¿Qué ondas? ¡Oh, otro! ¡Oh! ¡Wow! Vamos. Ey, ¿qué se siente? Sigamos esperando, tal vez lleguen más personas así, ¿va? Ey, ey, ella sos famoso. Ella es famosa. Ey, sí. Todo el día pasé en la casa, así, ¿no? ¿Todo el día pasaste echado? Sí, todo así, sí. Todo decepcionado, llorando. Me habló tres veces. ¿Qué hizo la mamá de Héctor? Oh, yeah. Ella dice que nadie me ha saludado. Mis amigos me han dejado. Solo me dejaste, baby. Ey, no, hombre, no, pero qué chévere. Y también estamos acá con una amiga que es suscriptora del canal, ¿verdad? ¿Qué tal? Hola, ¿su nombre? Mucho gusto, Iris Cepeda. Iris, mucho gusto, ¿verdad? Bueno, ¿qué le parece conocer a este individuo en persona? Pues, ya hace ratitos quería conocerlo, pero hasta ahora se me dio la oportunidad. ¿Arrepentido? ¿Arrepentida, decepcionada? ¿Tiene ganas de irse ya? No, todavía no. ¿Todavía no? ¿Y a dónde viene Malika? Sin carro, bien carro. Chica, yo quiero ver cuando Manique ya baje así o hasta chofer propio trae, ¿verdad? Sí. ¡Oh, wow! ¡Manique! ¡Qué bárbaro, papi! Papi, ¿qué es la que hay? ¡Oh, my God! O sea, que usted tiene chofer privado. Claro que sí, o sea, calle pero elegante. ¡No! ¡Oh, wow! ¡Ey, Manique! Disculpe, don Manuel. Disculpe, don Manuel Hernández. Sígame. ¿Cómo se logra eso en la vida, Simplemente trabajando, sudando la gota gorda, sudando la camiseta. Y yendo a Guatemala, volviendo a El Salvador, yendo otra vez a Guatemala. En un día. ¡Wow! En un día. ¡Oh, qué bárbaro! Nada, algunos van una semana, dos días, no, un día. Tienes que ir y venir en un día. No, usted es cosa seria. Y en el maletero del carro. O sea, nivel pro. Ahí vendía, Manique. En el maletero venía. Ahí vendía. En el maletero del carro. Ahí vendía, Manique. Nada que en el asiento, en el maletero del carro. En el maletero y ahora chofer, viejo. Ey, mire, ¿y ya le dio el abrazo a su compañero? Que lo abrace, que lo abrace. Besito, besito. Ya va, este celoso. ¿Quién es celoso? ¿Por qué no quiso venir? Vaya, no quiso. Después se la pica. Ah, después se la pica este señor. ¿Cómo está diciendo? Ey, mira, y ese abrazo era de verdad. Y también estamos con Héctor y Sandy desde Montreal, Canadá. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Aquí, celebrando el cumpleaños de Mr. Neto. Ey, mire. Y Bayunco, dice. Mire, cuando vea. Pero me siento abandonado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque solo yo estoy aquí con esta cámara. Ey, no, hombre. Soy el elegido. Por eso, hoy sí soy Bayunco. Ay, papá. O sea que hoy usted va a ser Bayunco. ¿Ya? Ey. Ey, más que ya salvadoreño, Sí, ya. Ahora, ayer fui a sacar el DUI. Me sentía ciudadano otra vez, ya, ya se hizo ciudadano. Volvió a nacer. Y Perito me decía que tenía que besar la tierra. Ya que uno puede darle a los papeles salvadoreños. No quiso, Sandy. No, mentira. El sueño de todos. Yo lo voy a hacer. Estamos en Galaxy Bowling. Vamos a ir a ver si nos echamos un partidito por ahí y celebramos el cumpleaños de Mr. Neto. A ver qué tal nos va, compartiéndoles un poquito acerca de la experiencia con estos amigos en una noche de día martes acá en El Salvador. Vamos a ver qué tal nos pasa. Bueno, señor, ¿dónde nos encontramos ya acá en estos momentos? Bueno, nos encontramos acá en la sección de acá de Galaxy Bowling. 11:30. Tenemos que cambiar los zapatos porque son de suela diferente. Entonces, allá adentro hay una pista. Entonces, para cuidar la superficie de la pista, tenemos que cambiar los zapatos. Bienvenidos a una nueva hora de Chaveta Aventura. Estimado Héctor. ¿Qué dice? ¿Qué dice el hombre? Bueno, vamos, ya estamos acá dentro de Galaxy Bowling, ¿ok? El primer punto es quitarse un zapato una vez que ya se haya hecho la compra del tiempo para seleccionar el zapato que va a utilizar durante la pista, ¿ok? Perfecto. ¿Ya se quitó el suyo? Claro, aquí ya listo. Bueno, así que ya Iris también, ya seleccionó los de ella. Y el enfermo. Ya nos pidas otro, viejo, ya es tu regalo.
¡Ey, qué bonito los regalos que dan aquí, mira! ¡Ey, qué chivo, babo! ¡Qué chivo, babo! Así que aquí estamos con este enfermo, ya el señor Manique se está preparando para la pista. ¡Vaya, mira! ¿Y este es para bailar? Este es para bailar rock and roll, ¿ves? Señor productor, música de rock and roll para Manique. Bueno, mira, saludar a la comunidad porque siempre preguntan por ustedes, desgraciado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Ernesto Arena, pero me pueden llamar Neto. Un saludo aquí al cumpleañero, Manique. Son vos, desgraciado. Feliz cumpleaños. Gracias, Benito. Bueno, así que toda la comunidad de Trabajando Blog saludando a este desgraciado. Vamos a hacer un live stream para que lo puedan hacer en vivo también. Es cierto, ¡estamos en vivo! ¡Estamos en vivo! Vamos a conocer cómo es Galaxy Bowling para todos aquellos que se animen a visitar este lugar y, por supuesto, puedan hacer lo máximo por acá en el área del boliche. ¿Quieres divertirte a lo grande en un lugar único y especial en la capital salvadoreña? Te invitamos a visitar el Galaxy Bowling, ubicado específicamente en la 75 Avenida Norte y Paseo General Escalón, esto en San Salvador. Un lugar totalmente con ambiente familiar para poder también disfrutar entre amigos, donde encontrarás un ambiente agradable, juegos divertidos y, por supuesto, para todos los pequeños que desean compartir, reír y a la vez competir en las máquinas diversas de videojuegos. Además, en el Galaxy Bowling puedes encontrar una variedad completa de comida, de alimentos, donde también tienes el acceso a poder disfrutar de un menú variado de comida, donde podrás disfrutar de hamburguesas, hot dog, club sandwich, pizza, tacos, ensaladas, snack y, por supuesto, los deliciosos postres que este lugar ofrece. No te quedes en casa, reúne a toda tu familia, a tu grupo de amigos y ven a visitar Galaxy Bowling, así como lo estamos haciendo en esta oportunidad que estamos celebrando el cumpleaños de Neto, el chico de los deschavetados. Gracias a todas las personas que siempre nos escriben y que, por supuesto, desean conocer ofertas turísticas nocturnas a través de El Salvador. Bueno, y estoy con Kevin Valencia de Galaxy Bowling, que nos quiere comentar un poco acerca de las opciones que se pueden realizar de juegos acá. Kevin, ¿qué se puede hacer en Galaxy Bowling? En Galaxy Bowling lo que se puede encontrar es entretenimiento, ya sea para adulto, para niño. Puede venir con su abuelo, con sus tíos, como usted quiera venir acá, estamos para compartir. Acá puede usted disfrutar de las diferentes acciones que tenemos los días de semana, los fines de semana. Tenemos lo que son piñatas, tenemos lo que es diversión totalmente diferente, algo que realmente es entretenimiento de familiar, ¿verdad? Hay parqueo disponible, totalmente gratis, la entrada es totalmente gratis, usted viene acá y es gratis. Lo único que usted va a cancelar, solo que sería ya el juego, que sería el boliche, nada más. Y okay, de ahí, totalmente gratis. El parqueo, hay seguridad, acá estamos totalmente disponibles para servir. ¿Y entonces, don Héctor? Por aquí, pasando la noche, ya casi finalizando las vacaciones. Cuénteme, ¿cómo la ha pasado? No, la pasé chéverísimo. Las cosas que hablan acerca de El Salvador y dicen, oye, no se puede andar de noche por allá, no puedes irte por acá, está peligroso hasta manejar, todo eso, ¿usted qué opina de eso? Pues, la realidad y la verdadera realidad que existe acá es que eso es una gran mentira. Porque miren, les voy a enseñar, son las 10 y 3, perdón, son las 10 y 13 de la noche. Todavía estamos aquí tranquilos vacilando. Esperamos que a su regreso a Canadá sea esta una muy bonita experiencia, un muy bonito recuerdo. Y pues agradecerle también por poner su confianza en el canal de Trabajando Blogs para poder apoyarle. Muchas gracias, Pedrito. Se le agradece mucho. Y además, para todos los suscriptores que están en el exterior, ya sea Estados Unidos o Canadá o otras partes del mundo, aquí tienen un gran amigo que, si ustedes lo quieren solicitar, yo se lo recomiendo, que es Pedrito. Gracias. Es una persona que ustedes pueden confiar al 101%, más de lo que piensan, porque con él aprendí muchas cosas y, además de eso, me enseñó a que podía confiar en las personas, no tanto como los demás, como él más, porque él fue el que me guió y anduvo conmigo toda la semana. Gracias, mi estimado. Muchas gracias, Pedrito. Gracias, un gusto. Por esa gran ayuda que nos ha brindado. Estoy para servirle en cualquier momento. Espero que, si Dios quiere, en las próximas vacaciones que planeemos,
estemos de nuevo acá para contactarnos y estar juntos de nuevo para continuar otras vacaciones. Eso, eso. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, señor Neto, como es su cumpleaños, ¿verdad? Ahora es. ¿Cómo se siente? Excelente. Ya bien. Bien, bueno, ya. La comunidad de Trabajando Blogs te ha saludado a través de un en vivo y, por supuesto, ¿qué les vas a decir ahora a través de este video principal? Bueno, muchísimas gracias, principalmente a las personas que estuvieron preguntando aquí de cumpleaños, cuánto cumplo, cumplo 21 años, por lo que saben. Sí, es verdad, me veo de 30, vamos, pero... pero no, gracias, en serio, por tomarse el tiempo a ponerle el 21 años. Uno que se tomaron más allá, palabras más profundas, enfermos, para mi cumpleaños. Gracias, para mí es un halago. No, pero muchísimas gracias, en serio. También le hago la invitación a que venga aquí al Galaxy Bowl, está bien, babo. Ahí está bien, chivo, babo. Sí, ¿te ha gustado? ¿Es primera vez que venís? Sí, primera vez. Okay. Sabía que había esta cosa aquí. Hola, mira el rostro, mira el rostro, Galaxy Bowl. Mira, el ambiente está chévere, ¿verdad? Sí, está tranquilo, está tranquilo. Y es un juego que creo que, bueno, sabías que hay torneo sí, de boliche, sí, ¿verdad? O sea, hay más de alguien que nos va a salir ahí a través del canal que practica esto, ¿no? No, y no cualquiera. ¿Verdad que no es de cualquiera? No, y duele los dedos. Duele los dedos, ¿verdad? Sí, claro, así que no, gracias. Hey, ¿los de Chavetado van a presentar algún video? Los de Chavetado van a presentar un video también aquí, que celebrando aquí el cumpleaños, grabando todo esto, así que no se lo vayan a perder, así que ahí está la invitación, vamos, para el canal, va. Hey, excelente. Y gracias y saludos a todas las de Chavetado y los Trabajando Blogs. Trabajando, hey, mira, sí, pero vos deschavetás a mis suscriptores, fíjate vos. Ahí te vas a dar cuenta de un video donde me has deschavetado al suscriptor que nos visita desde Montreal, Canadá. Que esa es una enfermedad, ¿no? Nosotros somos los doctores para eso, para comprobar. Hey, excelente. Estamos colaborándonos, ¿verdad? Como, sí, claro, como buenos amigos, sí, como canales y compartiendo la parte buena de información y la parte de diversión, ¿verdad, Neto? Sí, no, y gracias ahí por aceptar ahí la de nuestro guardabosque. ¿Qué le ha parecido Galaxy Bowling? Mira, la verdad que ya me envicié, primera vez que vengo yo, y me gustó porque yo puedo venir acá y venir a desestresarme. Por ejemplo, yo salgo temprano del trabajo, 6, 5 de la tarde, puedo venir a jugar un mi rato y me desestreso. Te relajas, ¿verdad? Completamente aquí, o sea, así que recomendado, vengan a darse una vuelta por acá y igual pueden tomar algo, comer algo por ahí, beber, lo que ustedes quieran. Bueno. Hey, yo les estaba compartiendo a los amigos de Montreal, Canadá. Ajá. Se han dado cuenta que de noche puedes andar en San Salvador, sí, tranquilo, claro, ¿verdad? Sí, o sea, ellos igual me han comentado de que les habían llegado rumores de que aquí en el país no se podía andar de noche, pero ya ven, ellos andan aquí tranquilos. Son exactamente las 10 de la noche, para que no les estemos dando mentiras. Dando carreta. Son las 10 de la noche y nosotros aquí andamos exactamente acá sobre el Museo General Escalón. Así que te dejo la invitación para que visites Galaxy Bowling acá en San Salvador, específicamente por las Fuentes Beethoven, acá en la colonia Escalón. Esta es una opción turística para todos aquellos que desean hacer un viaje nocturno en San Salvador y, por supuesto, conocer un poquito más acerca de los atractivos que muestra nuestro querido país, El Salvador. Nos vemos nuevamente a través de otro video en Trabajando Blogs, compartiéndoles opciones turísticas para las próximas vacaciones. Bendiciones a todos. Nos vemos más adelante.